Yo soy una trabajadora social formada en Colombia. Yo he trabajado en comunidades urbanas, rurales, desplazadas, que han perdido todo, que han perdido sus viviendas, sus hogares, esposas, esposos, hijos, el derecho a pertenecer. Y al lado de estas personas he caminado en la construcción de resiliencia, de comunidad, del sentido de pertenencia. Ha sido así como yo decidí emigrar a Canadá con mi familia y continuar con mi pasión de ayudar a otros en la búsqueda de esa igualdad, de ese derecho de pertenecer. Todos emigramos por alguna razón en nuestras vidas. La razón de emigrar y dejar nuestras culturas, nuestros países, nuestra pertenencia, porque ahí es donde pertenecemos. Es ya un reto y es iniciar un arduo camino para construir esa nueva rutina. Dejar lo cultural que nos identifica, nuestras comidas, nuestros vecinos, nuestros conceptos de barrio, nuestros conceptos de comunidad. Construirlo nuevamente tiene un costo. Eso nunca cuenta en una aplicación a protección, a refugio o asilo. Ha sido bastante difícil pensar si realmente la política de inmigración canadiense apoya los casos, por ejemplo, de abuso doméstico por el cual algunas mujeres han sido víctimas. Podría contar cómo unos pocos años atrás una mujer vino a pedir apoyos aquí para su caso de refugio, que en ese momento ya había sido negada y su apelación también había sido negada, de cómo creyó tener la oportunidad de poder llegar a Canadá y poder tener su caso escuchado por los oficiales de inmigración canadienses. Desafortunadamente, su historia no fue creída. Desafortunadamente, los escritos, los documentos es lo que es válido en un momento de un caso de inmigración, ¿no? La historia, lo que cuenta esa historia es lo que permite que un juez de inmigración pueda decidir sobre el futuro de esa persona que está pidiendo un refugio, que está pidiendo una protección. Y desafortunadamente ese futuro de esa persona no puede ser escrito tan fácilmente. Pues es difícil para alguien que tiene trauma expresar qué es lo que ha pasado. Incluso tener la capacidad de poner cronológicamente cómo esos eventos han sucedido. Cuando esta mujer decide, después de que es deportada de Canadá, tratar de cruzar la frontera, por supuesto, ilegalmente, porque no hay otra alternativa, pues es golpeada en las calles, en la frontera entre México y Estados Unidos, y después de que pasa esto, fallece sin lograr reencontrarse con su hijo. Una vez que ella fallece, ahí no terminó mi trabajo. Ahí no terminó mi apoyo institucional. Ahora tengo un hijo que me llama a preguntarme qué me dejó mi mamá, qué dijo ella para mí. ¿Qué cree usted que yo puedo hacer? ¿Cree usted que puedo ir allá para conocer dónde ella estuvo? ¿Me puede explicar por qué le pasó esto? ¿Por qué ella no se pudo quedar? Yo no tuve respuestas. No era fácil encontrar esas respuestas para ella, para ese hijo. Un hijo que me estaba reclamando a mí como institución, que es de apoyo a las mujeres.
una respuesta que no me pertenecía, una respuesta que le pertenecía a los oficiales de inmigración canadienses, que un día no creyeron esa historia. Es, a pesar de su muerte, la continuación de persecución, de abuso contra la mujer que siguió, porque su hijo aún a fecha de hoy no tuvo respuesta de por qué eso pasó. ¿Qué queda en la impunidad? Pienso que hay un compromiso en todos nosotros quienes hacemos parte de esa red social de apoyo, organizaciones, individuos, otros inmigrantes, otras mujeres, en poder abogar por los derechos de los inmigrantes, en poder difundir cuáles son esos derechos, ¿sí? Por eso pienso que no soy una canadiense más. Yo pienso que soy una canadiense particular, que tiene el compromiso de ayudar a los demás, de abogar por los derechos, de luchar por la equidad, la igualdad, porque esa ha sido mi pasión.